buenos días. Estamos en un programa más de Formación en Acción. Es un programa que traen los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial a todos ustedes, chicos, chicas de escuelas secundarias técnicas, así como a los profesores y también sus mamás, sus papás, sus tíos, todos sus parientes. Y hoy tenemos un programa especial porque de GES TV Aprendiendo, y vamos a aprender hoy un poquito, una probadita suficiente para que ustedes digan: me voy a ir a inscribir al CECATI número 2, de lo que es el idioma francés. Está con nosotros la profesora Mireya Analco Lara. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, buenos días. Igualmente, buen día. Buen día, vamos a pasar aquí con usted porque vamos a hacer ejercicio mental de lo que es otro idioma, de lo que es otro lenguaje, otra cultura, otra cuestión. Porque yo le digo, yo juego a hablar francés, pero en español, ¿verdad? Entonces, eso es muy diferente, ¿verdad? Très diferente. Aunque dicen que somos muy primos, podríamos decir, el español y el francés, por nuestro origen latino y de lengua romance, ¿verdad? Así es, todos de alguna manera tenemos una semejanza. En este sentido, debería hacernos no tan complicado aprender el idioma. Sencillo. Claro que sí. ¿En qué somos similares, por ejemplo, gramaticalmente con el francés? En su estructura gramatical partimos de una frase simple: sujeto, verbo y complemento. Cada uno de los verbos tiene una conjugación diferente dependiendo del pronombre personal, igual que en español. Igual que en español, perfecto. Entonces yo creo que si no aprendemos francés es porque nuestra gramática en español también está falla, porque ese problema lo es. Exactamente. A mí me participio, pronombre, ¿de qué me están hablando? Así es de que, chicos, aprendamos gramática para poder comprender también las estructuras de otros idiomas. Sobre todo todos aquellos que provienen del latín nos serán como mucho más fácil aprender. Entonces, si manejas el inglés, también será mucho más fácil aprender el francés. ¿Sí? ¿En serio? Sí, así es. Hay muchas palabras, muchas expresiones que vienen también del inglés, del español. Finalmente son lenguas romances. ¿Hay alguna palabra que nosotros en México usamos como coloquialmente y es como francesa? Yo creo que muchas, ¿verdad? Pues sí, tenemos por ahí. Y inclusive anglicismos, por ejemplo, weekend. Ajá. Fin de semana, en francés no existe fin de semana. ¿Ah, no? Existe weekend, prêt-à-porter, si hablamos de moda, listo, para ponerse, para portar. Ajá. En muchos, en gastronomía. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Faire frites. ¿Refrito? ¿Freír? Esto es un refrito. Eso es un freído. Muy bien, pues fíjense, esta influencia es un placer también. Cuando queremos conocer otros idiomas, hay quien tiene la facilidad para hablar otros idiomas. Sí, ya tiene la habilidad. Por supuesto, hay algo ahí en la cabecita que ya no nos cuesta trabajo hablar otro idioma. Pero también a quienes nos gustan las cuestiones etnológicas, las cuestiones de conocer otras culturas. ¿Cuál es el origen de los idiomas? ¿Por qué se hablan tantas lenguas en el mundo? ¿Cómo se fue conformando una cultura y cómo fue creando su lenguaje? Eso es parte muy muy interesante de los procesos históricos de la humanidad. Eso sería bueno, la paz sería más fácil, ¿no? El comprender que todos finalmente venimos del mismo lugar. Que el propio francés no es un idioma puro, que el francés vino hasta de los vikingos, ¿no? Sí, yo creo como 5 o 6 culturas que fueron llegando a lo que era Gales. Así es. No se conoce, en ese entonces no se conocía como Francia, se conocía como Galia. Uh-huh. Y ya había dialectos establecidos en esa región. Estamos hablando del imperio de Carlomagno. Hace un buen de años. Muchísimos, ¿no? De hecho, el primer texto en francés viene de Carlomagno, justamente. Así que lo escribió a sus hijos, o sus hijos, hay ahí algo con los hijos de Carlomagno. Hay por ahí el juramento de Estrasburgo, si mal no me equivoco. Ese. Y tenemos miles de documentos, ¿no? Lo que corresponde a Edad Media, la chanson de Roland, ¿no? Uh-huh. Es todo lo que es lo que tenía que ver con los caballeros, las cruzadas, hay un sinfín de textos, ¿no? Esto de la elegancia, ¿no? Hablando de los caballeros y hablando de la realeza,
Creo que ahí viene la imagen del idioma francés como un idioma de la realeza, como un idioma de alcurnia, digamos, ¿verdad? ¿Esto seguirá siendo así? Claro que sí, sigue siendo un idioma totalmente diplomático, se sigue utilizando en grandes organizaciones a nivel mundial como la ONU, la OTAN, todavía es un idioma cultural. Cultural, ¿no? Lo empleamos en las artes, la música, la gastronomía, la moda. La moda, sí, exactamente. Sigue latente. Bueno, entonces sigue latente, y en este sentido sigue latente también la necesidad de contratar y de contar con gente que tenga el conocimiento del francés. Claro. Entonces podríamos decir que quien estudia francés puede ser un traductor o un intérprete. Así es, ya el aprender un idioma ya es una necesidad. En este mundo de globalización nos abre las puertas, ¿no? En el sentido laboral, claro, cultural. Claro. Entonces, sí, puedes entrar e incursionar en lo que es la interpretación, la traducción, la docencia, por supuesto que también la docencia. Tenemos un sinfín de empresas francesas, ¿sí?, en nuestro territorio, ¿no? Claro. Hablamos de Renault, Peugeot, Orange, Air France, hablamos de aviones, claro, ¿no? Aeromosas, hay un sinfín de empresas en donde podríamos, nuestros alumnos podrían incursionar aprendiendo el idioma francés. Claro. A ver, profesor, otra vez, yo digo Air France. ¿Y cómo dices que dices? Air France. Air France. Air France. Air France. No olvidemos que el francés está lleno de sonidos guturales y nasales. Así es lo que comentábamos. Cuando tengan una buena gripa, es el buen momento catarro, perfecto. Inscríbanse y se sentirán, claro, menos frustrados, claro, en su primer día. Claro. No, fíjense que Secati tiene la maravilla de la práctica, 80% práctica. Y eso beneficia mucho a aquellos estudiantes que quieren hacer su maestría, su doctorado, una licenciatura en el extranjero, todo esto porque en Secati saben que van a estar cotidianamente practicando el idioma. ¿Cómo se practica en una clase del idioma? Bueno, partimos siempre de una situación comunicacional, siempre, sí, desde conocer a alguien en la calle, pedir una dirección, comprar un boleto del metro, entrar a un restaurante y solicitar un servicio, algo de comer, algo de beber, y a partir de esa situación, pues vamos dando una serie de expresiones, gramática, léxico, entonces a partir de esa situación, todo explota, todo inicia, se toda detona la experiencia, todo. Así es, se detona. Excelente. Gracias. Bueno, pues miren, vamos a tener una probadita ahorita mismo de cómo es que nos introduce la profesora en una clase de inglés. Francés. Perdón, perdón, es que me quedé viendo al niño y me distraje. Francés. Así es. Francés. Muy bien, profesora, cuéntanos, ¿qué es este material que nos trajiste? Bueno, de inicio, esto va a ser al final de nuestra sesión. Lo importante ahorita es que partimos del principio de que no hablamos una palabra en español. ¿Okay? Entonces, voy a iniciar una sesión rapidísima. Se conoce con el tema de faire connaissance, conocer a alguien, y lo único que se les pide en este momento es que abran sus sentidos, que solamente escuchen, observen y repiten, ¿no? Perfecto. Entonces, a partir de ahí, vamos a iniciar con una presentación muy sencilla, en 5 frases, ¿cómo puedo presentar? Excelente, pues empezamos. Bien, bon, on va commencer. Bienvenue à notre classe, je vais me présenter. Oui. Je m'appelle Mireia. Comment tu t'appelles? Sara. Tu peux me donner la réponse complète? Moi, Sara. Je m'appelle Mireia. Comment tu t'appelles? Tu m'appelles? Tu m'appelles? Sara. Parfait. Moi, je m'appelle Mireia. Et toi? Moi, je m'appelle Sara. Oui. Tu peux faire la question? Comment tu t'appelles? Tu peux faire la question, comment tu t'appelles?
Tu répètes la question, s'il vous plaît. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mireille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mireille. Je m'appelle Mireille. Je m'appelle Mireille. Ouais, alors, première phrase. Moi, je m'appelle Mireille. Je suis professeur de français. Tu es professeur de français? Non. Non. Tu es étudiante. Tu es étudiante. Étudiante. Moi, je suis professeur. Et toi? Moi, étudiante. Je suis professeur. Et toi? Je suis étudiante. Parfait. Quelle est ta profession? Moi, je suis professeur. Quelle est ta profession? Moi, je suis professeur. Parfait. Première phrase. Je m'appelle Mireille. Je suis professeur. Tu m'appelles Sarah, tu seras professeur. Parfait. Je suis mexicaine. Tu es française? Tu suis mexicaine. Non, mexicaine. Tu es mexicaine. Mexicaine. Je suis mexicaine. Quelle est ta nationalité? Je suis mexicaine. Parfait. Trois phrases. Je m'appelle Mireille. Je suis professeure de français. Je suis mexicaine. Tu répètes? Moi? Moi. Moi. Je m'appelle Mireille. Je m'appelle Sarah. Je suis professeure de français. Je suis professeure. Je suis mexicaine. Je suis mexicaine. Tu vas écouter les questions et tu vas me répondre. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mireille. Et toi? Moi? Ay, qué nervio. Moi? Je m'appelle? Je m'appelle Sarah. Quelle est ta profession? Professeur. Quelle est ta nationalité? Mexicaine. Parfait. Je m'appelle Mireille. Je suis professeur. Je suis mexicaine. Je suis mariée. Je suis allée à l'église avec mon mari. Tan, 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 tan. Et je suis mariée. Tu es mariée? Non. Non. Tu es célibataire. Tu es célibataire. Tu es mariée? Non. Je suis? Je suis? Je suis célibataire. Ouais. Moi, je suis mariée. Et divorciée? Divorcée. Divorcée. Tu es célibataire. Ok. Bon. Quatre phrases. Je m'appelle Mireille. Je suis professeur de français. Je suis mexicaine. Et la quatrième? Mireille. Je suis mariée. Bravo. Alors, tu te présentes? Professeur, je m'appelle? Je m'appelle Sarah. Je suis professeur. Je suis célibataire. Je suis mexicain. Bravo. Excellente. Alors, j'habite à Villa de Aragón. Où tu habites? Tu habites centre historique. Parfait. J'habite à Aragón. Où tu habites? Où tu habites? Centro à Álvaro. Oui, à Centro Histórico. Oh. Où tu habites? Cuauhtémoc. À Cuauhtémoc. Bravo. Cinq phrases. Je m'appelle Mireille. Je suis professeur de français. Je suis mexicaine. Je suis mariée. Et j'habite à Gustavo Amadero. Tu habites. Tu peux te présenter, s'il vous plaît?
Oh, calme, calme. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles? Je m'appelle. Ah, tu m'appelles Sarah. Quelle est ta profession? Tu habites? Je suis. Je suis. Je suis maestre, professeur. Professeur. Quelle est ta nationalité? Je suis mexicaine. 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 Tu es mariée? Je suis célibataire. 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 Où tu habites? Tu habites en Cuauhtémoc. Bravo. Génial. Tu es super. Merci. Bon. Esto es una pequeña introducción de lo que nosotros conocemos como una clase shock. Es el inicio de una conversación en donde el alumno deduce por el parecido al español lo que significa cada una de las preguntas. ¿Por qué iniciamos de esta manera? Porque la manera en que se escribe el francés es muy diferente a cómo se pronuncia. Si yo a un alumno le muestro cómo se escribe ¿cómo te llamas? Se van a llevar una sorpresa, porque se escribe así. ¿Cómo? Creo que no se alcanza a ver. Okay, bueno. Se escribe ¿cómo? Chitapel. Cuando nosotros mostramos al alumno cómo se escribe, lo va a leer como leemos el español. Y al final termina diciendo comen tu tapelles. Así es. Por eso es que no iniciamos nunca con algo escrito. Así es. Siempre partimos de una situación comunicativa, que este fue el caso. Me presenté. Lo único que hiciste fue repetir lo que yo decía. Así es. Y entendiste que si yo decía Mireya, tú decías Sara. Claro. Si yo decía profesora, pues tú también eres profesora. Así es. Mexiquene, nos referíamos a la nacionalidad. ¿Por qué elegí mexicano? Porque es muy parecido al español y es nuestra nacionalidad. Así entonces, es. Todo este tipo de elementos, hasta una segunda o tercer clase, cuando el alumno ya maneja de una manera fluida e inmediata, ¿cómo tu t'appelles? ¿Qué es ta profesión? ¿Qué es ta nacionalité? ¿Tu es marié? ¿O tu habites? Es el momento de mostrarles cómo se escribe. Y se dará cuenta que hay vocales finales, la E final nunca se pronuncia, las S finales nunca se pronuncia, pero si nosotros lo damos de inicio, el alumno no lo ve. Claro, y lo memoriza de acuerdo a cómo lo escribe. Entonces, siempre trabajamos de esa manera, a partir, en este caso fue presentarse. Y fueron 5 frases bien cortitas. Uh-huh. Y sudé bastante. Sí, por eso le llamamos clase shock. Sí, claro. Para ustedes el escuchar a alguien que no les habla español y que tienen que pescarlo y tienen que producirlo es difícil. Uh-huh. No es fácil. Este que je m'appelle? Sí. Yo soy. Yo me llamo. Tu pregunta es cómo. Je m'appelle. Je m'appelle. Uh-huh. Si observan, no decimos je m'appelle, sino je m'appelle. Je m'appelle. Je. Hacemos je. La boca como si pronunciáramos una O. Ajá. Pero pronunciamos una R. Je. Je. Es importante los géneros, saber si hablo de un hombre, si una mujer, hablo de una mujer. Por ejemplo, en tu caso, dijimos mexicaine. Uh-huh. Si nosotros hubiéramos tenido un varón, decimos mexicán, mexicán. Si hablamos de una mujer, decimos mexicaine, mexicaine. Je suis mexicaine. Igual, cuando yo te pregunté qué es ta profesión, eres una mujer, por lo tanto, en el caso de profesor no cambia. Pero en el caso de étudiant, eres mujer, por lo tanto se pronuncia étudiant. Si fueses varón, diríamos, quitamos la E y diríamos étudiant. Étudiant. Entonces, la pronunciación es muy importante. El estado civil en tu caso fue célibataire. Je suis célibataire. Claro. Esto viene
¿Te acuerdas del término celibato? Así es, ¿eh? Así es. Entonces, hay que relacionar términos muy sencillos: nacionalité, queleta nacionalité. Entonces, tenemos por ahí un acento, ese acento siempre va a obligar a la pronunciación de esa E. Entonces, cuando nosotros partimos de estas preguntas tan simples, el alumno empieza a entender que cuando ve un acento se tiene que pronunciar, que cuando no hay acento se queda muda, y empieza de algo tan sencillo como es presentarse a lograr un nivel avanzado e intermedio. Profesora, se nos fue el tiempo muy rápido, ya nos pasamos. Si quieres hacemos otro programa, tú me dices. Muy bien, chicos, chicas, esta fue una probadita de lo que es el francés en el CECATI número 2. Así es de que muchas gracias, profesora Mireya. Chicos, chicas, busquen en DGEST, en Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, DGCFT, ahí en internet, les va a aparecer el CECATI número 2, en donde se encuentra los teléfonos, los cursos y todo esto. Por el momento, pues nos despedimos, espero que les haya gustado este programa. A mí me puso un poco nerviosa, pero muy contenta. Qué bueno. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima en el programa Formación en Acción. Adiós, chicos. Au revoir.